The tortilla can be considered a national dish in Spain. In Barcelona, near the Sagrada Familia, one little restaurant boasts over 25 kinds of tortilla. And Isabel Calatayud has been preparing this culinary classic for 40 years now. Para mí es el alimento que me hacía mi abuela. Y cuando yo era pequeña y me preguntaban, ¿qué es lo que más te gusta? Yo siempre decía la tortilla de patata de mi abuela. O sea, para mí esto significa pues mucho. Hola, me llamo Isabel Calatayud y soy la propietaria del restaurante La Seva y os voy a enseñar cómo hacer una tortilla española. The Spanish tortilla is actually a pretty simple dish and has few ingredients. Para una tortilla, 3 huevos y media cebolla. Y 2 patatas. Isabel Calatayud shops for fresh ingredients every morning. La tortilla viene del año 1700 y pico, que en España buscaban un alimento que fuera barato y que alimentara. Y entonces había la tortilla que a nosotros le llamamos tortilla francesa, que es solo huevo batido y enrollado. Y para diferenciarlo del tema este de que solo huevo, aquí se inventó el ponerle la patata dentro. Pues se le llama tortilla española. It all starts with the potatoes, and her potato of choice is the Mona Lisa variety. Esta va muy bien para hacer la tortilla que hacemos nosotros de patata. Esta no es harinosa. No, esta no. Esta es muy rígida para poder pelar, cortar, freír. Está bien. Es la cebolla para guisar normal. Utilizo la de cocinar. El secreto de mi abuela era que la patata estuviera cortada muy fina, bastante crujiente, y luego mojarla con el huevo batido. The most important rule is to pre-cook all the ingredients of a tortilla. Except the eggs. La patata no la puedes poner cruda en el huevo porque te saldría fatal, porque entonces comerías la tortilla con la patata cruda. Siempre hay que freírla antes de mezclarlo con el huevo, siempre. 2 minutos está esto ya. ¿Ves? Esto ya está. Esto lo hago para quitarle un poco el aceite. ¿Vale? Entonces, de momento ya tenemos la patata hecha. Y ahora vamos a hacer la cebolla. And just like with the potatoes, the thinner you slice the onions, the better the tortilla. Y se hace con su propia agua y le he añadido aceite. Y entonces se va cocinando ella sola con fuego muy lento, mira, muy poco fuego. Claro, tarda mucho tiempo, pero queda muy bien. The restaurant's name, La Seva, means onion in Catalonian. And here, they simmer their onions for 3 to 4 hours to give them the right roasting flavor. And now it's time for the eggs. Sal. Poca. The next task is to beat the eggs and add the deep-fried potatoes and stewed onions. Then she carefully mixes it all together. And she shares a little secret with us. Ahora el truco es dejarlo un poco así, 10 minutos, 15 minutos, que hace que la patata se coge el sabor del huevo. La patata se ablanda con el huevo. In a coated pan covered with oil, she fries the tortilla mixture. And once the bottom is solid, she flips the tortilla over. Yo creo que los españoles no nos imaginamos la vida sin una tortilla de patata. Entonces, todos de niños hemos comido tortilla de patata y cuando comes algo de niño siempre te acaba gustando cuando eres mayor. Yo no conozco a nadie que no le guste una tortilla de patata. Normalmente todo el mundo una tortilla de patata apetece. And the dish never gets boring. You can always spice up the standard tortilla recipe with new ingredients, like spinach or goat cheese. And it's delicious any time of day.